A continuación, de Charla con Vero Rodríguez. Diario TV Multimedia. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes en este magnífico martes. Veinte de junio, espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Pues antes que nada les mandamos un fuerte, fuerte abrazo de parte de nuestros directivos, el doctor Gerardo Toledo Cautiño, nuestro director general, y por supuesto, el licenciado Rogelio Toledo Cautiño, nuestro gerente general, y de su servidora Verónica Rodríguez, quien también les agradecemos infinitamente que nos acompañen en su programa de charla con Vero. Gracias, y bueno, pues hoy, hoy martes, vamos a hablar eh, pues de un tema. Eh, muy interesante que vamos a estar hablando todos los martes de, de, desde hoy hasta que pase todo este proceso eh, electoral y toda esta algarabía política. Y vamos a estar hablando de varios temas ahorita de la política y sobre todo cómo se está desarrollando eh, ahorita el proceso interno de Morena, de los colcholatas que le denominan, y vamos a estar hablando de sus giras, cómo van avanzando, cómo están este, en cada municipio, cómo los han recibido. Y vamos a estar haciendo estos análisis para que de esta forma podamos también eh, llevarles a ustedes todos estos. Análisis estos temas y ustedes también estén enterados. Y para ello, pues nos va a estar acompañando nuestro queridísimo amigo Guillermo Vázquez handal el mejor analista político nacional, el más certero, y como siempre, pues le damos la bienvenida acá en su casa, el Diario de Chiapas, y sobre todo, pues con mucho cariño. Bienvenido, mi querido Memo, un placer tenerte acá en tu casa, el Diario de Chiapas. Y bueno. Mi querido Memo, pues bienvenido, buenas tardes, qué gusto saludarte. Ahora el martes, como siempre un verdadero placer poder acompañarte, saludar como siempre al gran equipo de producción, pero sobre todo a los que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. A la orden, como siempre. Gracias, mi Memo. Bueno, pues ahora vamos a estar cambiando los jueves de agasajo por los martes de agasajo, con todo este proceso que, que vamos a estar analizando y viendo desde pues la perspectiva analítica y todo, pues entonces ahora van a ser martes de agasajo, entonces para todos los que nos ven, nos escuchan, ahora van a tener que estar con nosotros los martes para oírnos a nuestro queridísimo memo. Mi memo, pues bueno, finalmente el día de ayer, pues ya empezaron, eh, pues ahora sí que, ¿cómo le podemos llamar? Ya iniciaron los recorridos. Eh, los aspirantes a, a Morena, ¿no? A las famosas corcholatas que le denominan. Y pues bueno, vimos una serie que, bueno, empezaron en diferentes lugares, obviamente. Eh, al parecer, tengo entendido por lo que vimos en las noticias, que Brad, bueno inicia en el estado, ahí en la Ciudad de México con su bocho electrónico y fue a visitar a su maestra, ¿no? De primaria, de kinder, no sé de qué, ya no recuerdo, pero bueno, este, el, el senador Manuel Velasco inicia en el Estado de México, obviamente después de la gran victoria que tuvieron en el Estado de México y que el Verde también se posesiona ahí, ahí inicia este su recorrido. En el caso de Claudio Jiménez, pues bueno. Va a Veracruz y luego va a Oaxaca. Entonces, eh, vemos también a un Adán Augusto que empieza en en Jalisco, en, en Vallarta, y que bueno, eh, muy movido, Noroña también en, en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí van todos este ya es, echándole el asador. Y bueno, y Monreal eh, también inicia en la Ciudad de México, logro que va a Zacatecas. Y, y también pues con su Monreal Reality, ¿no? Que está muy pegando ya con, con esas historias que, que ahora están de moda, los realities. Y bueno, cada quien con su estrategia, me parece que ahorita que, que empecemos a charlar mi memo, pues bueno, me parece que Adán Augusto con su sonríe, todo va a estar bien, que me recuerda un eslogan muy parecido de Adrián de la Garza en Nuevo León, casi igual, nada más lo de sonríe de diferente. Y bueno, y, y mucha, eh, con mucha simpatía, tratando de dar simpatía al auditorio, tratando de, pues de hacerse más este, jovial, así lo percibo. En el caso de Claudio de pues igual como siempre, no he visto algún cambio eh, drástico, como lo veo con EBRAT, de Monreal de la misma forma. A Monreal lo veo igual más, este, a lo mejor más... Igual dando una imagen más juvenil, más fresca, con todos estos mecanismos de hoy en día de las redes sociales. Eh, bueno, el güero Velasco inicia también, eh, como es él muy cercano a la gente, este, apapachando a la gente, y sobre todo, pues con un discurso de unidad, ¿no? De Chiapas, como cuando estaba acá de Chiapas nos une, ahora México nos une, este, la lucha no es entre hermanos, eh, dando una. Eh, un, pues poniendo de antemano a sus compañeros y diciendo bueno cada y quien caga lo que lo que tenga que hacer pero siempre respetándonos y pues bueno Noroña de igual forma pues creo que igual eh, no le veo algún cambio en este en este arranque al igual que este que bueno que ya, ya dijimos Ebrard ya dijimos este Adán Augusto muy hasta ahorita muy, muy institucionales y pues bueno Ahí van caminando. ¿Cuál es tu opinión de este primer arranque, mi querido Memo? Bueno, evidentemente como ya lo hemos comentado, el formato es un poco rígido en el sentido de lo que pueden o no pueden decir, de lo que pueden o no pueden hacer. Claro, Toda sí. vez que según la Ley Electoral esto no puede considerarse como una precampaña o como una contienda, sino este formato pues un poco mentiroso de recorridos para eh, dar a conocer información y valorar los avances de la 4T, que no es más que otra cosa que una precampana, evidentemente. Bueno, un formato rígido, un poco, digamos, eh, aburrido en ese sentido, pero que algunos de ellos, pues necesariamente tienen que hacer lo contrario para llamar la atención, porque si partimos de la base de que todos llegan con un cierto nivel de posicionamiento, pues lógicamente la que va arriba trata de convencer, de mantenerse. El que va en segundo lugar trata de rebasar, el que va en tercero lo mismo, y los que están hasta el final de la lista, pues mantener un poco de presencia para incrementar su nivel de conocimiento. Bajo esa consideración, pues insistiendo en que es muy poco lo que pueden hacer, el que rompe todos los paradigmas de manera, yo diría, hasta cierto punto, genial desde el punto de vista mediático, es Marcelo Ebrard el día de ayer. Eh, muy, muy cuestionable lo que dijo y lo que propuso para poner en contexto al auditorio. Él ayer comentó que de ser favorecido, palabras más, palabras menos, hay que entender, insisto, que el formato no permite algunas cosas y que no sé si esto ya le pueda ocasionar algún problema con la autoridad electoral, porque habló de la creación de una nueva secretaría y eso ya encuadra claro. en propuestas de gobierno. Y eso está prohibido en esta, en esta etapa. Bueno, dice que crearía una secretaría de la cuarta transformación, que dicho así a mí me suena un poco ilógico, sobre todo porque explica que sería una secretaría para darle seguimiento a los grandes proyectos del presidente López Obrador y la difusión de los mismos. En términos constitucionales, en términos de la ley. No me explico, y, y me sorprende de Marcelo, que tiene una amplísima trayectoria en el servicio público, no me explico cómo puedes crear una secretaría para eso. No tiene sentido, no tiene lógica, no está en las consideraciones normales de las atribuciones de una secretaría del despacho del Poder Ejecutivo, porque básicamente estaríamos hablando de un encargo muy particular que además, ya si lo vemos políticamente, tiene que ver pues con hacerle la barba a su jefe, vamos a decirlo como es, con quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, con acercarse a los grupos más radicales de Morena, que son simpatizantes muy fieles del presidente, y la cereza del pastel es cuando dice que invitaría a Andrés López Beltrán, el hijo ah, sí. del presidente, a que fuera el titular de esa secretaría. Es, es un disparate desde donde se vea, por supuesto, Andrés López Beltrán, eh, Andy, como mejor se le conoce, o el príncipe, como le llaman otros, eh, inteligentemente declinó la, la, la invitación en el entendido, y así lo dice en la misiva que hace pública, importa, sí. que en este momento él no puede tomar partido por ninguno de los aspirantes, que todos son sus amigos, que están en un proceso y que por supuesto, aunque le agradece muchísimo la deferencia al ex canciller, pues en este momento él no puede aceptar. Más allá del disparate, pues digo, si lo vamos poniendo eh, en, en partes, uno, pues es hacerle la barba al presidente, es mandarle este mensaje, de eso voy a ser el continuador de tu gran obra, eh, te voy a proteger, te voy a cuidar, eso se da por implícito, eh, te hago un monumento político, o sea, esto de crear la Secretaría de la Cuarta Transformación, la verdad es que ni al presidente López Obrador se le ocurrió, y mira que él es buenísimo para esas cosas. En alguna época se entendía que el PRI era la Secretaría Política del Gabinete, la Secretaría de Asuntos Políticos y Electorales, de manera subliminal, evidentemente, una Secretaría de la Cuarta Transformación, pues que sería un apéndice del partido en el gobierno, un órgano de difusión más allá de la Dirección de Comunicación Social, para dar seguimiento puntual a los proyectos de la Cuarta Transformación, es decir, al aeropuerto, a la refinería, al transísmico. Todas estas acciones corresponden a mandatos constitucionales que le corresponden a ciertas áreas del gobierno, per se, Fonatur, Sedena, Medio Ambiente, etc. Entonces, crear una secretaría específicamente para atender esos rubros, aparte de ilógico, suena, perdón la expresión, ya la dije, muy barbero de parte de, de Marcelo, me queda claro que lo que pretende es ganarse al Presidente, ganarse a los seguidores del Presidente, Ahora sí que le hizo su guiño, ¿no? Le hizo su guiño y tratando no, no de asegurar... Es un guiño, es, 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 no es un guiño, eso es una barbota del tamaño del mundo de dos metros. Tratando eh, de asegurar, uh -huh. mi querido Memo, también diciendo, bueno, como se ha manejado mucho, ¿no? Que, que una vez que si él ganara y llegara a la presidencia, pues a lo mejor eh, cortaría con lo de la cuarta transformación, a lo mejor actuaría de manera diferente. Entonces como dándole esa certeza Esto, al presidente, oh. ¿no? Eso siempre está en el tema de la especulación, no lo sabemos. E incluso declaró ayer mismo a pregunta expresa que sea cual sea el resultado, no hay forma de que se salga de Morena, que todo esto de que lo vinculan con Movimiento Ciudadano, con la, la probable coalición, es mentira, y que en su argumento personal de lealtad y de historia, este, no hay forma de que él se salga. Pero bueno, es una barbota del tamaño del mundo, es una cosa... Este, demasiado melosa para decirlo decentemente, sí. que independientemente de lo ilógico, de lo disparatado, tiene ese sentido, tiene el sentido de acercarse claro. sentimental y efectivamente al presidente, a los grupos que apoyan al presidente. Afortunadamente, qué bueno que, que, que Andy o, o el príncipe este, declina la oferta, se me hace bastante prudente, se me hace que es lo correcto en estos momentos pero digamos que mediáticamente Marcelo pegó, pegó un jonrón con la casa llena porque vamos a seguir hablando de esto varios días no veo forma que ninguno de los otros aspirantes le gane en una propuesta de este tipo por más burda que parezca entonces pues digamos que el golpe mediático lo dio y el que va en segundo lugar tiene que hacer esas cosas naturalmente dada la cercanía que puede ser no sé de un dígito porcentualmente eh, en favor de Claudia Sheinbaum Creo que esta es una estrategia mediática correcta, aunque el fondo no lo es. Se empezaron a hacer ya algunas encuestas, hay que decirlo, totalmente informales porque no forman parte del proceso, donde a mí lo que me llama la atención es que si le preguntas a población abierta, es decir, a simpatizantes de cualquier partido, Marcelo queda en primer lugar. Pero si le preguntas a afiliados o simpatizantes de Morena, claro. Claudia Schenkel sigue quedando en primer lugar. Aquí el asunto es cómo defina Morena el método de a quiénes van a encuestar y a quiénes le van a preguntar, si es eh, a morenistas, verdes y petistas o a población abierta. Pero de cualquier manera, pues se percibe este sentimiento de que hay competencia, insisto, lo que hace Marcelo se me hace inteligente, se me hace disruptivo, paradigmático, aunque no muy serio, ¿no? Por otro lado, pues sí, como bien mencionas, Claudia Sheinbaum está en Veracruz, está en Oaxaca, hoy está en Hidalgo, en el formato tradicional que le conocemos, muy cercana a las mujeres, que es donde siento que ella ya encontró, eh, digamos, una población eh, más allá de simpatías partidistas, donde tiene una solidaridad natural, una tendencia a su favor de manera lógica por ser mujer. Cuidándose, porque el puntero lo que tiene que hacer es cuidarse, no cometer errores, no entrar en grandes polémicas, a diferencia de lo que sí tiene que hacer Marcelo, que ya les explicamos que es ser disruptivo. En el caso de Adán Augusto, no coincido mucho contigo, porque el que no es simpático no es simpático, y por más que se esfuerce, pues digamos que sus expresiones faciales no le ayudan, este como se dice en el argot, como dicen los jóvenes, pues que le avisa su cara primero, ¿no? Y la verdad es que Adán Augusto al dejar de ser secretario de Gobernación, pues naturalmente pierde la fuerza, el poder que tenía en esa secretaría que es lo que lo hacía atractivo. En todo caso, si queda en tercer lugar, que es lo que se pronostica, será el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y eso a, a los grandes grupos políticos, a los empresarios, pues no les alienta mucho apoyarlo porque es muy poco lo que él desde ahí puede generar o puede, digamos, devolver, para ponerlo en contexto si hablamos de lo que aportan los empresarios. Entonces, pues yo creo que se va a quedar en un lejano tercer lugar, y como ya está establecido, pues en todo caso le tocará ser coordinador de los diputados. En algún momento platicaremos del nombramiento de Luisa María Alcalde, porque tiene que ver con, con, con el asunto de Adán Augusto. Nosotros, pues Monreal, con este reality, que la verdad sí es una buena estrategia de marketing, pero seamos realistas, la gente que ve un reality es porque le interesa y yo no veo o no me imagino a mucha gente, sobre todo joven, viendo un reality de Ricardo Monreal, que además los realities, como su nombre lo dice, son un reflejo, son una cámara oculta de una vida real. Y esto es un montaje, porque evidentemente ni él es así, ni hace esas cosas, ni platica esas cosas. Esto es una puesta en escena. En el caso de Noroña y de Manuel Velasco, insisto, creo que ellos harán este esfuerzo por subir en el nivel de conocimiento como una estrategia lógica de posicionamiento de la negociación, tanto del Partido Verde como del trabajo, para la repartición de posiciones, diputaciones, senadurías, alcaldías, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, un, un, un inicio, como se esperaba, Iba a decir sin grandes sorpresas, pero no, la verdad es que Marcelo sí nos dio una gran, gran sorpresa a todos con ese pronunciamiento, insisto, eh, rompedor, paradigmático, aunque la verdad se ha dicho por cuarta o quinta vez, ya no lo vuelvo a mencionar, este, bastante burdo, bastante ilógico, bastante salamero. En esta lógica, pues lo que tendremos que ver, y eso ya lo preveíamos en los programas anteriores, es el nivel, la cantidad y la calidad de los apoyos que cada uno de ellos va a recibir en sus visitas a los estados. No podemos negar que la cargada o la línea sigue estando en favor de Claudia Sheinbaum y que naturalmente eso se va a notar en los eventos, la cantidad de gente que llega, cómo están organizados los apoyos y que aunque no hay una fiscalización de los recursos, pues eh, en cada estado, en cada ciudad donde se den estos eventos nos vamos a dar cuenta quién sí trae los apoyos. No tengo duda que los tres eh, principales, Claudia, Marcelo y Adán Augusto, ahorraron eh, para estos eventos, pero en esta lógica de que el partido les da 5 millones de pesos divididos en los días de recorrido, son 80 mil diarios. Este, pues por el amor de Dios, 80 mil pesos diarios, ni de broma, nada más en boletos de avión eh, del precandidato y su staff, se va la mitad del dinero. Entonces, ¿cómo montas una carpa, sillas? Eh, eh, son de estas mentiras que todos nos creemos, porque aunque no las creemos, las aceptamos, que eso va a costar 5 millones de pesos. No, no, no hay forma, no existe. En esta limitación, claro, hay que decirlo, eh, de no poder hacer propaganda o publicidad estática, que eso normalmente en una campaña se lleva muchísimo dinero. Y estas encuestas, que por cierto, tienen costo, no son gratis, tú lo sabes. Que van saliendo todos los días del posicionamiento de los candidatos, que en teoría eh, no deberían de influir porque no tienen nada que ver con las encuestas formales y oficiales que se van a hacer y que vamos a conocer el resultado el 6 de septiembre, pero que es un juego estratégico, mediático. En el caso de Marcelo, por ejemplo, mencionar que población abierta va en primer lugar, pues nos va a tratar de influir, nos va a tratar de meter una idea de que puede ganar. Y así son las competencias, de eso se trata, eso es lo que lo hace interesante, nada más que esto puede caer, por supuesto, en la confusión de la gente, sí. eh, en el desinterés, porque también cuando las encuestas, como pasó en el Estado de México, dan ventajas tan grandes, increíbles, la gente sí. tiende por desentenderse del, del asunto. Entonces, pues en un primer corte normal, normal salvo lo de Marcelo, este, cada uno en su lógica, en su estrategia, en su esfuerzo, pero sigo pensando que hasta hoy esta es una competencia entre dos. Claro, y decías sacar dos temas muy importantes. Uno, yo creo que lo de las encuestas que, que comenta sería muy importante, como dice, si, le, si toman la muestra a la oposición, pues va a salir a, arriba sin duda Marcelo. Pero eh, a los morenistas, pues cambia también su perspectiva. Pero algo que, que me llama mucho la atención, que ya hoy lo pudiste ver tú también, sin duda, que ya empezaron a salir muchas encuestas, pero todas muy diferentes, ¿eh? Este, unas arriba Marcelo, otras Claudia, por lo que decíamos, otras muy cerca Dan Augusto, o sea, ya empezó también esa parte de esta, eh, parte de las encuestas que son parte también de este proceso, sin duda, porque es, así se va a decidir este, este proceso de Morena, pero sí también eh, las diferencias de unas a otras, ¿no? Y, y son encuestadoras pues muy conocidas que como bien platicabas, Dieron muchos puntos de diferencia en lo del Estado de México. Pero bueno, eso ya empezó desde ahorita también a. a ya empezaron a, a, a poner a sus favoritos. Segunda, eh, platicábamos de las estrategias, lo que dijiste ahorita de, en el caso de Marcelo, sin duda, pues fue un, un inicio de honrón. Yo creo que. Como bien dices, fue una propuesta fuera de contexto porque, pues bueno, si ya existen los programas, si ya existe todo, pues dale la continuidad desde cada secretaría, desde cada espacio que tiene cada programa. No necesitas crear, desde mi punto de vista, otra secretaría, pero sí, este, pues sin duda fue una parte de voy a seguir con tu proyecto, no tengas duda de ello, ¿no? Este fue lo que quiso dar a entender y también a los seguidores de Morena que en un momento dado piensan... Este, a lo mejor no va a seguir con lo, las este, políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador, este, a lo mejor se va a ir más por otro lado este, en fin entonces yo creo que todo esto él tenía que dar muy bien asesorado, tenía que dar esta parte de, de decir no yo voy a seguir, eh, no crean que me voy a ir también del partido si no gano. entonces creo que me parece que bueno, era lo que tenía que hacer como bien dices porque de lo contrario pues él tiene que seguir ganando adeptos. Y, y yo creo que en esa parte pues estuvo bien asesorado me llama la atención también esto no lo platicamos pero ahorita me das tu punto de vista bueno Claudia Schiavone dijimos que un poco institucional que nada novedoso pero bueno ahorita me acordé que sí está haciendo lo de lo de la pelea lo de la pelea de box que salieron ya en el comercial este Silveto Estalón bueno todos los no me sé los nombres de todos los buenos este, pero salieron como cuatro este, campeones y estuvo con el Canelo, ¿no? También, este, que se suma a este proyecto de la gran pelea eh, clase muestra, o no sé cómo le van a llamar, eh, que va a ser Claudia Scheinbann, y que también, pues bueno, no le encuentro mucho el razonamiento, pero a lo mejor por el estilo de. de pues que es una pelea, que es, hay muchos seguidores, que hay mucha gente que, que ve esta pues este deporte, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se fue más que nada. Eh, de alguna manera, ok, no puedo proponer, no puedo hacer los grandes mítines, pero sí, aquí puedo jalar muchísima gente, ¿no? En este caso, ¿tú cómo lo viste, mi memo? Pues es publicidad, insisto, creo que es lo que les toca hacer, porque como el formato es rígido, pues tienen que ver qué inventan para claro. estar en, en la información. Eh, hay que decirlo también, porque esto es importante que la gente lo entienda, que... Por el poco tiempo, sí. los setenta y pico días, el no contacto físico cercano no 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 es imposible recorrer todo el país, todas las ciudades. No. Esto tiene que ser mucho de aire, lo que sí. técnicamente llamamos aire es televisión, radio, periódicos, como se entiende medios masivos de comunicación y que por la limitante de lo que pueden o no pueden decir, pues tienen que buscar estos argumentos publicitarios que son del agrado de la gente más allá del interés que puedan tener o no en esta competencia, el box es un deporte muy popular en nuestro país, fuimos potencia durante muchísimo, muchísimos años. Entonces, pues claro, eso acerca, eso se hace diga, hace agradable al candidato por estar promoviendo estas cosas y más aún si lo, si lo combinas con la participación de figuras que son muy admiradas a nivel nacional y mundial en esa lógica lo, lo entiendo es, es lo que tendrían que estar haciendo estos recorridos aparte de el poco contacto que puedan tener pues tienen este problema de que qué les vas a decir cuando estés en el evento en el meeting con 200 2000 mil o 20.000 mil personas? Este, hablar de los logros de la cuarta transformación, que eso es lo único que pueden hacer. Este, creo que independientemente de lo limitado, pues no les permite mostrarse como son, no les permite contrastar, ofrecer, proponer, y aparte, pues como no hay debate, este, vale, pues, sí. están, en la misma, están en la misma posición en la que estaban antes de empezar, de acuerdo a las mediciones previas. Y sí poner mucho ojo en lo que comentamos de estas encuestas que están saliendo casi todos, todos los días, bueno, obviamente a partir de ayer y lo seguirán haciendo, ya es muy difícil hablar de que una encuestadora seria eh, tiene la fotografía real porque lo del Estado de México fue realmente algo muy ridículo para algunas de ellas y que en todo caso como no forman parte del proceso y no definen pues no sirven y claro. seamos realistas, no, no seamos ingenuos. Muchas de esas encuestas, y es muy fácil detectarlo, si sale en primer lugar Marcelo o Adán se está acercando, pues quién las estará pagando, ¿no? Este, claro. Para decirlo en términos lisos y llanos. Esto lo que pretende es generar publicidad, eh, cierta confusión, el riesgo que se corre independientemente de que si voy en tercer o cuarto lugar y ya digo que estoy peleando, es crear esto que se dio también en el Estado de México, en el que la gente dice esto ya está definido, este para qué voto. Nada más que aquí hay una diferencia, esto no es una votación, es una encuesta. encuesta votación, es un híbrido que, 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 que va a realizar Morena y las cuatro que se escojan, Ajá. y que al final de cuentas ten, tiene que ver mucho con el universo de personas a las que se llegue. Me refiero. La cantidad en una votación, lo que puede ser incontrolable, es cuánta gente sale a votar en cada lugar, en cada ciudad, eh, qué tendencias o qué influencias tienen. Aquí estamos hablando de un universo conocido, concentrado, que aún no se define, pero no sé, voy a decir una tontería. A lo mejor son 100 mil levantamientos, un millón de levantamientos. Estás hablando de un espacio controlado en número de gentes, que también habrá que ver cuando se defina a quién, si van a ir a claro. tu casa o a la mía, quién define. Porque todos los partidos tienen un padrón, que más o menos saben claro, ¿por casa dónde? por casa la tendencia de ciertas personas a votar históricamente por ciertos partidos, en ciertas ciudades que son... Tienen más, a ver, si, sí. si te vas a Guanajuato o a Yucatán, pues por definición sabemos que la mayoría de la gente tiene una tendencia al pan. Bueno, pues eso los partidos políticos se lo saben de memoria, tienen los padrones, los registros. Morena también, por supuesto, que además con los programas sociales lo tiene todavía más claro. Entonces habrá que ver a quiénes van a ir a encuestar, porque aquí también puede haber una trampa. No quiero decir que vamos, van a cambiar tu respuesta o tu voto, que van a hacer trampa en la urna, porque además habrá un representante de cada uno de los seis suspirantes. Me refiero a que si, si mando a encuestar a lugares donde sé cuál es la tendencia, pues de alguna manera previa me estoy garantizando un altísimo porcentaje del resultado que quiero obtener. Entonces... Estas encuestas diarias hay que tenerlas con mucha cautela y con mucha prudencia y además entendiendo que es un juego estratégico político de cada uno de los aspirantes para generarnos dudas, confusiones y tendencias. Claro, sin duda, yo creo que esto va a ser eh, pues un parte agua, ¿no? De estar también eh, atentos y también, como dices, no caer en esta trampa de, de las encuestadoras, ¿no? Porque luego también te dan una tendencia y empiezas los rumores, empieza el clima, ¿no? Pues ahora ya está de este lado, ahora ya bajo fulano, fulana. Entonces yo creo que es importante mejor eh, ver cómo se está moviendo cada uno, eh, cómo los están recibiendo en los estados, que es muy importante, como bien dices, dónde van a hacer la encuesta, porque cada estado pues se sabe eh, eh, su proceso electoral de hace tres años, de hace seis años, ¿no? O sea, hay un historial en el cual pues ves por qué partido ganó, casilla por casilla incluso, ¿no? este Por colonia, Pesco, por colonia, calle. Por manzana, entonces es muy fácil de detectarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo votan? Entonces yo creo que eso es una buen, un buen punto que comentas, hay que ver cómo van a definir esa encuesta, ¿no? Este, tanto Morena como las otras cuatro que, que escojan, porque eso eso va a ser lo que va a definir también mucho mucho es, es espejo la encuesta. es espejo o sea la que se defina claro. es la misma pero la hacen las cinco claro o sea no cada una va a ser su encuesta ah no como tiene Dios, que ser una como un espejo así le llaman ellos encuestas espejo sí o para sea, que vaya el formato igual. el formato va a ser el mismo para las cinco y la única diferencia es el, el eh, las personas, las personas a las que se encuestan, ¿no? Pero la pregunta, el formato es el mismo. Es el no, no, no habría una variación ahí muy importante como para que me digas que de las cinco, Sala dos diferente. salieron de una manera, claro. otras tres, eh, eh, probabilísticamente hablando, los que saben de esto como tú, este, saben que eso es muy difícil que suceda, ¿no? Claro, habríamos que, que ver ahí cómo, cómo va a estar, pero bueno, ahorita hay que vamos a esperar más adelante cómo van a venir esas preguntas, siempre cómo se van a hacer y dónde, que es muy importante. Pero mi memo, pues bueno, yo creo que no sé si quiera cerrar con algo más esta, esta etapa de, de lo que estamos platicando, porque me gustaría también tocar el tema de, pues obviamente, el nuevo nombramiento de la nueva secretaria de Gobernación, la mujer más joven en la historia. Eh, secretaria de gobernación, y pues que no se esperaba, ¿no? En su nombramiento fue creo que sorpresa para muchos, unos hablan de que, bueno, le falta experiencia, otros hablan de, de, este, de que estuvo bien el nombramiento, que bueno, se vuelve a premiar una, una vez más la lealtad, pero antes de empezar con ese tema, cerremos, si quieres, este, lo de... Solamente, solamente decir que el proceso de los recorridos inicia como lo habíamos pensado, no, no mayores no sorpresas, salvo, insisto, esta... Eh, ocurrencia genial en términos mediáticos de Marcelo Ebrard eh, habrá que ver en el transcurso de los días y semanalmente estaremos haciendo un corte. Sí, sí es muy importante hablar de lo de Luis Alcalde, independientemente de las características de ella y de la Secretaría, porque se podría haber esperado que el nombramiento fuera muy favorable para Dan Augusto, para que su gente se quedara ahí y pudieran seguir operando cosas, eh, particularmente de negocios. Pero la llegada de Luisa rompe con esa teoría desde el punto de vista que ella se ha manifestado pública y abiertamente siempre en favor de Claudia Sheinbaum sí. y que habrá que ver en el transcurso de los días cómo queda la conformación de las áreas operativas, si hay cambio de subsecretarios y directores generales, que hoy son gente de Adán Augusto si Luisa los va a cambiar, si le van a dar la, la oportunidad de cambiarlos, porque eso mataría cualquier resquicio de pensar que Adán Augusto sigue operando en la Secretaría de Gobernación. Si no hubieran esos cambios, bueno, pues entonces la sospecha de que sí lo sigue haciendo y de que eso le generaría apoyos, beneficios, etcétera, etcétera, pues también quedaría bastante clara. Eso no lo sabremos hasta el paso de los días en que se den a conocer las ratificaciones o sí. los cambios en su caso. Personalmente la conozco y la conozco muy bien. Tengo una muy buena impresión de ella y la verdad es que a veces la juventud no es nada más el mejor termómetro para claro. ver a una persona. Habrá que decir que empezó en la Secretaría del Trabajo un poco dando tumbos, sí, pero que al final de cuentas corrigió bastante bien y que sí. enfrentó además a argumentos con argumentos muy inteligentes temas como la relación con los sindicatos eh cuando un secretario de Estado en el gabinete del presidente López Obrador no da noticias, es que algo está haciendo bien. Nos fijamos y nos referimos a los que cometen errores y hacen algo mal. Entonces, más allá de calificar a un gobierno, en lo general, si lo vemos desde este punto de vista, en el que el presidente es el jefe de todo y él decide todo, y que a veces los subsecretarios parecen más subsecretarios. Creo que la parte final del desempeño de, de, de Luisa María en la Secretaría del Trabajo fue bueno. Eh, te puedo decir, porque la conozco bastante bien, que sí. es una mujer de carácter, no se deja, es inteligente. Eh, la inexperiencia, pues sí, nada más que hay que recordar que ella desde que nació todos los días desayunaba, comía y cenaba con, eh, política en su casa. Su madre es Berta Luján, que ha sido una destacadísima colaboradora del presidente. Fue su Contralora en el gobierno de la ciudad, fue secretaria general de Morena, eh, del ala radical izquierdosa, y su padre, Arturo Alcalde, pues uno de los principales abogados laboralistas de este país, al grado incluso que se decía que quien era el verdadero secretario del trabajo Dios. era él, por, por el conocimiento que tiene particularmente de esa materia. Entonces, pues yo te diría que la experiencia no es necesariamente un parámetro, aparte, hay que decir, pues lleva cuatro años y pico de secretaria de Estado, algo tuvo que haber aprendido. Eh, sí es una persona inteligente y eso te lo corroboro. Además es centrona, es luchona, tiene carácter, no se deja y creo que esos son argumentos importantes para el análisis. Sí, por supuesto, hay un tema que tiene que ver con la lealtad, también tiene que ver con impulsar a un cuadro político joven como es Luisa María, que es de las caras más rescatables de Morena en lo general. Y que la Secretaría de Gobernación, por sus características de esta relación política con los gobernadores, con las cámaras, pues necesariamente requieres a alguien con ese talante. Puede ser, como siempre sucede al principio, en el aprender y en el cometer errores, que a lo mejor al principio le cueste un poco de trabajo, pero conociéndola como la conozco, te puedo decir que lo va a afrontar bien. ¿Qué es rescatable? Pues que es mujer, que es joven, es la segunda secretaria de gobernación, la primera fue Olga Sánchez Cordero. Eh, no estoy tan seguro que sea el titular más joven de la secretaría porque habría que remontarnos a la historia, pero sí por lo menos de los últimos 50 años, sin sí. lugar a dudas, normalmente ese cargo se llega ya con una madurez. Este, eso llama la atención para mí en positivo, porque además eh, creo que vale la pena refrescar la baraja. Eh, se hablaba y se especulaba mucho de que eh, Alejandro Encinas era claro era el natural digamos, no era el, el natural el pero hay que manejar. recordar que Alejandro Encinas tiene conflictos personales muy graves con el ejército y con la marina y te puedo decir por información cercana a él lo pongo así no lo puedo asegurar que él mismo no quería ¿eh? o sea él no tenía la intención de ser secretario de gobernación se va a quedar donde está haciendo lo que está haciendo que no es un tema menor porque el presidente tiene que darnos una información contundente del caso de Ayotzinapa antes de que termine su gobierno, y esa tarea le corresponde a Encinas, que ya generó bastantes conflictos con el ejército. Claro. Yo veo en el perfil de Luisa María a alguien joven echada para adelante, porque también hay jóvenes que no lo son. Insisto en la parte del carácter porque no la veo como a doña Olga haciéndola de florero. Esta sí va a asumir su encomienda, en el entendido también de cuánto te deja ser el presidente en cualquier secretario, ¿no? El presidente es el secretario de todas, hasta de Hacienda, pues. Claro. Entonces, este, en esos márgenes, creo que vamos a ver a una joven política con talento, eh, además con una gran oportunidad de colocarse ya en otra dimensión, y que lo que te puedo decir, además, porque, insisto, pues, tengo bastante tiempo de conocerla de manera cercana, que es una persona que entiende, escucha, eh, no es arrogante, analiza las cosas y bueno, pues bueno, siempre, siempre es una posición complicada, delicada. Hoy la relación con los gobernadores ya no es tan difícil como lo era antes. Eh, con el legislativo, pues materialmente esto ya se acabó, entonces creo que las condiciones pueden jugar a su favor. Claro, y, y aquí llamarían nada más la atención dos cosas, ¿no? Lo que decías eh, respecto a que, bueno, que ella se ha, se ha manifestado públicamente a favor de Shenban, y esto pues también podría ser una señal, mi querido Memo, ¿no? Porque pues bueno, bueno. es que si volteas a ver al gobierno, pues en su momento todos lo hicieron porque esa fue la línea que marcó el presidente. Incluso hasta los que de veras estaban con alguno de los otros, pues por formato había que estar, ¿no? Porque pues es lo que dice el jefe. Pero en el caso de Luisa, sí, sí, hace todo el sentido del mundo. Son mujeres, son cercanas, son de la misma ala a, claro. al interior de Morena. Entonces, pues claro que es un mensaje, por supuesto que lo es, pero tampoco me sorprende. Ahora, insisto, habrá que ver en el transcurso de los días cómo queda conformada la Secretaría de Gobernación, las subsecretarías, las direcciones generales, porque hoy el 90% de la gente que está ahí es gente de Adán Augusto. Si permanecen, pues es lo obvio pensar claro, que, que él seguirá seguir. teniendo influencia y manejo en algunas cosas. Si no pues eh, sí están cortando de tajo con ello y creo que ahí el mensaje sería todavía aún más sólido. Más sólido. Claro, pues habrá que estar pendientes ahí, mi querido Memo, para que nos puedas decir cómo va este tema. Pero bueno, este, vamos analizándolo esto este, semana por semana, si me lo permiten, mi Memo. Y bueno, vamos a, a cerrar este primer análisis, mi Memo, este para que nos digas ahí ya tu parte final. Bueno, pues eh, insisto, hay que estar... Atento todos los días, bueno, bueno, eso nos toca a nosotros y nosotros se lo compartimos a nuestro auditorio. ¿Qué están haciendo? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Porque en el transcurso de los días eso puede ir definiendo algunos temas. Claro. Lo de Marcelo Ebrard llama mucho la atención, poderosamente la atención se sale del formato, sí, hace una cosa espectacular en el entendido de la palabra por lo sí, llamativo, lo llamativo. De, de, del anuncio, ¿no? Y pues. Quiero pensar que esa seguirá siendo su tendencia, ¿no? La lógica que lo comentamos al principio del segundo lugar es hacer esas cosas para alcanzar al primero. De los otros, tal vez no vamos a ver esas propuestas, vamos a ver más este esfuerzo de hacerse presentes para subir en el conocimiento de la gente y en el caso de Claudia Scheinman, pues mantener la delantera. Claro. Mi Memo, nos queda un minuto, pero no me quiero ir sin esta pregunta. Sí. En un momento dado que se salga mucho el formato, este Marcelo Ebrard, también podría haber eh, una queja de parte de los otros aspirantes, y en un momento dado la comisión tendría que determinar también ahí alguna situación. Claro, golpe dado no lo quitas, ¿no? Bueno, mientras son peras o son manzanas, no, pues pero ya, sí. ya y se es hace un, el boom, ¿no? No, pero es un peligro muy grande porque independientemente de la comisión interna de Morena, también está el INE. Claro, y que fue ya muy esto claro. De, pero, esto de proponer una secretaría de Estado ya es plan de gobierno, ya sí, son promeso. Entonces creo creo habrá que analizar y a ver qué dice el INE pero creo que aquí ya se metió en un problema. ¿eh? Vamos a estar pendientes a ver qué dicen los otros aspirantes, porque hasta el momento no han mencionado nada de ello, pero bueno, vamos a estar pendientes, mi querido Memo, eh, pues ahora nos vamos a ver el otro martes de Agasajo, y pues vamos a ir hablando de esto, ya vamos, vamos a anunciarles al público hoy que vamos a estar todos los martes con estos temas eh, de, este, de esta eh, contienda interna de Morena, y vamos a seguir ya analizando también eh, lo que se esté dando, porque como bien saben, pues ya está... A punto de empezar ya todo esto de los procesos electorales, también en los estados. Y pues quien más que estoy muy, muy contenta, muy honrada de tener a mi querido Guillermo Vázquez Caldal acá en este programa, que vamos a ir analizando la, la elección 2024. A partir, pues bueno, ya lo estamos haciendo, pero ya formalmente eh, vamos a empezar nuestro primer programa ya con con este con esta visualización nueva el próximo martes, entonces los invitamos a todos a que no se pierdan los martes de agasajo con mi querido Guillermo Vázquez Cándar y mi memo, pues es un honor estar contigo como dicen este en nuestro y un agasajo poder compartir contigo pues este proceso 2024. Al contrario, Vero, el agradecido soy yo, y aparte, pues hay que decirlo, va a estar muy interesante, más allá de la información y de lo que opinemos, de aquí hasta la elección, esto no va a parar, y como bien dijiste, después de esto se van a sumar senadurías, diputaciones, gobernaturas, va a haber mucha, mucha tela de donde. Por y bueno, y ahí se, ahora sí que no se lo pierdan porque va a estar bueno, va, va a ir subiendo de volumen. <laughs> mi Memo te mando un fuerte abrazo, que tengas un extraordinario martes, Dios te bendiga y como siempre, muchísimas gracias por tu análisis tan certero, tan puntuales y como siempre digo, el mejor analista político. Gracias, mi Memo. Gracias, Vero. Gracias. Y bueno, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a todo el equipo de producción, a Itzel Grajales, a Emanuel... A Alex, Anita, Lucita, Alejandra, a Emanuel, a Charlie, a Dani, a todos. De verdad, muchísimas gracias por hacer posible esto. Nuestro productor Víctor Estudillo, muchas gracias. A todos, muchísimas gracias. Y sobre todo al diario de Chiapas, a Multimedia. A la Torre Digital, a Media Grupo, por permitirnos llegar a todos ustedes. Muchísimas gracias, que tengan un extraordinario martes, cuídense mucho y, como siempre les digo, una sonrisa que nada les cuesta, lo mismo les cuesta sonreír que estar enojadas o enojados. Entonces, mejor sonriamos y demos una sonrisa y seamos felices. Dios me los bendiga, cuídense mucho, bonita tarde. Una manera distinta de ver y escuchar noticias un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real chia pasa a diario todas las voces todos los rostros ¿Alguna idea de producto o servicio? ¿Y está listo para emprender? Participa en Emprendete Joven. Un paso a la acción. El Instituto de la Juventud y el INEP Escuela de Negocios y Emprendimiento te invitan. Si tienes entre 17 y 25 años, participa escribiendo un ensayo que pueda detonar la economía de tu región o estado y gana una de las 5 becas del 100% que tenemos para ti. Consulta la convocatoria en ihedge.chiapas.gov.mx y, y Emprende, Emprende Joven. joven. Instituto de la Juventud, Gobierno de Chiapas. Y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito, que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. el encargado de hacerla cumplir. En nuestra comunidad existen diferentes actores que contribuyen a hacer y cumplir las leyes. Los ciudadanos somos parte fundamental, ya que debemos conocer nuestros derechos y deberes y ser agentes activos en la defensa de los mismos. Además, las instituciones gubernamentales como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo desempeñan un papel en la aplicación y vigilancia de la Constitución. Los jueces garantizan la justicia y la imparcialidad mientras que el gobierno ejecuta las leyes y protege los derechos de los ciudadanos. O al menos eso esperamos. Respetar y hacer cumplir la Constitución es esencial para una sociedad democrática y próspera. Como ciudadanos debemos estar comprometidos con el cumplimiento de nuestras responsabilidades y exigir que nuestros gobernantes actúen en beneficio de todos.